Los animales invertebrados son aquellos que no tienen un esqueleto interno articulado ni una columna vertebral. Son ovíparos, es decir, que su reproducción se realiza mediante la puesta de huevos y se caracterizan por ser las especies más numerosas en el planeta Tierra. De hecho, los animales invertebrados corresponden al 95% de las especies que habitan en el mundo, por lo que su importancia es realmente notable. Suelen ser animales de pequeño tamaño y carecen de esqueleto interno, óseo o cartilaginoso. Algunos sí tienen, como los artrópodos, pero se trata de un esqueleto externo denominado exoesqueleto. Muchos de ellos tienen conchas, caparazones o cubiertas de alguna sustancia dura. Junto con los microorganismos, se dice que es el grupo de animales peor inventariado porque los invertebrados son a menudo pequeños y viven discretamente en los mares, los sedimentos, los suelos, etc. Hubo que esperar hasta finales del siglo XVIII, para que los científicos europeos investigaran los invertebrados siguiendo con el trabajo empezado por Aristóteles y Plinio. Las investigaciones apuntan que su origen proviene de mil millones de años atrás, pues se encontraron ciertas marcas en las rocas sedimentarias que se relacionaron con orificios y huellas fosilizadas de los primeros invertebrados. Se contabilizan cerca de 990.000 animales invertebrados. Los clasificaremos en dos grupos principales: los vertebrados con protección corporal y sin ella. En el primer grupo, con protección corporal, encontramos los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. En el segundo grupo, sin protección corporal, encontramos los gusanos, poríferos o esponjas y los celentéreos. Artrópodos, del grupo de invertebrados con protección corporal. Constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal. Están dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados. El cuerpo está dividido en partes distintas, como una cabeza, tórax y abdomen. Viven en todos los medios. Hay cuatro subgrupos: insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Insectos. Los insectos son los animales más diversos de nuestro planeta, con millones de especies y aparecen en grandes números. Algunos hormigueros contienen más de 20 millones de individuos y se calcula que hay 10 elevado a 15 hormigas viviendo sobre la Tierra. Se estima que hay 200 millones de insectos por cada ser humano. Se supone que más del 90% de las formas de vida del planeta Tierra son insectos. Su cuerpo está dividido en tres partes, la cabeza, el tórax y el abdomen. Tienen tres pares de patas y un par de antenas. Muchas veces, los insectos tienen dos pares de alas y son los únicos invertebrados capaces de volar. Ejemplos de insectos: la mosca, la hormiga, el mosquito, el escarabajo, la mariposa, la abeja. Arácnidos. Son el segundo grupo más numeroso del reino animal. Los arácnidos son una clase de artrópodos. Que se diferencian de los demás, entre otras características, por carecer de antenas. Su cuerpo se divide en dos secciones, el cefalotórax y el abdomen, y se distinguen por tener cuatro pares de patas. Han sido descritas más de 102.000 especies. La mayoría de los arácnidos son carnívoros y algunas especies de arañas pueden permanecer más de dos años sin ingerir alimento y algunos escorpiones hasta un año. Incluye formas tan conocidas como las arañas, las garrapatas, otros ácaros y los escorpiones. Crustáceos corresponden en promedio a unas 67.000 especies. Dominan los mares, como los insectos dominan la tierra. Son fundamentalmente acuáticos y habitan en todas las profundidades y en distintos medios, como el mar, el agua salobre y el agua dulce. Son de respiración branquial. En general, tienen desde 5 a 10 pares de patas. Algunos crustáceos tienen las patas delanteras transformadas en pinzas. Son los únicos artrópodos con dos pares de antenas. Una característica propia y definitoria del grupo es la presencia de la larva nauplio, que posee forma piriforme o de pera y presenta solo tres pares de apéndices cefálicos: anténulas, antenas. Y mandíbulas con los que nada. Están provistos de un ojo naupliano en alguna etapa de su vida, que puede ser sustituido más tarde por dos ojos compuestos. Algunos ejemplos de crustáceos son el cangrejo, la langosta, el camarón, el langostino y los percebes. Miriápodos es el cuarto subgrupo de los artrópodos. Se han descrito más de 16.000 especies. Los miriápodos son muy parecidos a la familia de los insectos. Se conocen cerca de 16.000 especies, caracterizadas por poseer antenas, mandíbulas, una cabeza y un tronco largo formado por muchos segmentos y multitud de pares de patas. Una carcasa quitinosa en capa cerea sirve de protección a su cuerpo y además son propensos a la deshidratación, asentándose en lugares húmedos y con poca incidencia de luz. Durante el carbonífero superior y el pérmico existieron miriápodos de más de un metro de longitud. Comprenden cuatro grupos bien definidos: los 100 pies, los mil pies, los paurópodos, los ínfilos, todos terrestre. El segundo grupo de los invertebrados con protección corporal son los moluscos. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos. Se calcula que pueden existir cerca de 100.000 especies vivientes y 35.000 especies extintas. Estos animales suelen ser organismos comunes del litoral de todo el mundo. Tienen el cuerpo blando y muchos protegidos por una concha calcárea, dura, de simetría bilateral. Son los únicos animales con un pie muscular que hace posible su desplazamiento y un órgano de alimentación llamado rádula, formada por hileras de dientes quitinosos curvos. Los moluscos se pueden dividir en tres grupos principales: los cefalópodos, los bivalvos, y los gasterópodos. Los cefalópodos. Todos los cefalópodos son acuáticos y no tienen una concha externa. Los pies aparecen junto a la cabeza. Los pulpos tienen ocho apéndices, pero otros cefalópodos pueden tener muchos más, hasta los 90 que pueden tener los nautilos. En este último no existen ventosas en los tentáculos. Tienen los ojos más desarrollados de todos los invertebrados. Poseen oído a bajas frecuencias, como los mamíferos marinos, que les permite localizar a sus depredadores más allá de su campo visual. Segregan un líquido negruzco la tinta con la que enturbian el agua con objeto de ocultarse existen unas 700 especies comúnmente llamados pulpos calamares sepias y nautilos los bivalvos al igual que los cefalópodos los bivalvos son animales acuáticos sin embargo Poseen un caparazón o concha de dos piezas normalmente simétricas que se llaman valvas, que se cierran por acción de uno o dos músculos aductores y están unidas por una bisagra y ligamentos. Esta especie se caracteriza porque su cabeza no se distingue del cuerpo. Se les encuentra enterrados en fondos blancos como habitantes fijos de superficies y estructuras rígidas o libres sobre los fondos. Algunas especies perforan el sustrato y algunas más son comensales o parásitas. En las conchas de los bivalvos se observa gran variedad de tamaños, formas, colores y dibujos esculpidos en la superficie. Algunos ejemplos de este grupo de invertebrados son la almeja, la ostra y el mejillón. Los gasterópodos son el tercer grupo de los moluscos. Dos tercios de las especies de gasterópodos viven en el mar. Tienen un caparazón en espiral, un pie muscular y una cabeza. Tiene dos o cuatro tentáculos sensoriales que les ayudan a explorar el entorno. Cuando son larvas, sufren el fenómeno de torsión, que es el giro de la masa visceral sobre el pie y la cabeza. Esto les permite esconder antes la cabeza en la concha, dándoles una clara ventaja evolutiva. Se pueden encontrar en casi todo tipo de ambientes, incluyendo los desiertos, pero mayoritariamente están en aguas saladas o dulces, aunque unos pocos han logrado colonizar el medio terrestre. Es el único grupo de moluscos con representantes en tierra firme. Ejemplos de gasterópodos: el caracol, la babosa o la lapa. Hablaremos ahora de los equinodermos. Son el tercer grupo de los invertebrados con protección corporal. Todos los equinodermos viven en el mar, no viven en agua dulce. Su nombre alude a su exclusivo esqueleto interno formado por osículos calcáreos. Tienen el cuerpo áspero con simetría radial. Tiene dos lados bien definidos, uno en la parte inferior donde está su boca y el otro en la parte superior más duro. Existen aproximadamente unas 7000 especies actuales. El cuerpo de una estrella de mar está dividido en cinco regiones que se disponen alrededor de un disco central. Si uno de sus brazos se rompe, fácilmente se regenera. Los erizos tienen el cuerpo más redondo y está cubierto de espinas o púas. Ejemplos de equinodermos. La estrella de mar, el erizo. Seguidamente hablaremos del segundo gran grupo de invertebrados, los que no tienen protección corporal. Estos son los gusanos poríferos o esponjas y los celentéreos. Los gusanos. Son seres pequeños, blandos, de forma alargada y con apéndices locomotores poco destacados o ausentes. Se desplazan reptando. Los gusanos se pueden dividir en tres grupos principales. Anélidos, nemátodos, y platelmintos. Anélidos. Gusanos segmentados como las lombrices de tierra o de mar y las sanguijuelas. Sus sistemas orgánicos están divididos en segmentos llamados metámeros y aparato circulatorio con vasos principales muscularizados. Viven en el mar o en lugares húmedos. Por ejemplo, lombrices de tierra y sanguijuelas. Los nematodos a veces se conocen como gusanos redondos y no tienen el cuerpo segmentado. Tienen el cuerpo alargado, cilíndrico con simetría bilateral. Son organismos esencialmente acuáticos, aunque proliferan en ambientes terrestres. Ejemplos de nematodos, los anisakis, la triquina, el oxiuro. Los platelmintos. La mayoría son hermafroditas que habitan en ambientes marinos, fluviales, terrestres húmedos y aéreos. Son de simetría bilateral y normalmente son de forma aplanada como una cinta. Muchos de los platelmintos son parásitos que necesitan varios huéspedes, uno para el estado larvario y otro para el estado adulto. Ejemplos de platelmintos, la planaria, tenia, también llamada solitaria. Celentéreos, segundo grupo de invertebrados sin protección corporal. Los celentéreos o celenterados son un gran grupo de animales metazoos de simetría radiada que comprende los organismos conocidos como actinias, hidras, corales, medusas, anémonas y pólipos. Una de las características de la mayoría de estos invertebrados es la de poseer unas células, nematoblastos o nematocistos. Las cuales al ser excitadas segregan un veneno o sustancia altamente urticante que muchas veces les permite paralizar a sus agresores o presas. Las medusas pueden moverse de forma libre y los pólipos que están fijos en un lugar. Tenemos dos subgrupos: las medusas y los pólipos. Las medusas tienen el cuerpo casi transparente, flotan en el agua pero pueden moverse de forma libre y tienen forma radial asemejándose a un paraguas. Tienen tentáculos los cuales producen urticaria o paralizan. Y los pólipos están fijos en un lugar. Tienen forma de saco con un extremo que se fija a una roca U objeto marino y el otro lado con un orificio con tentáculos para atrapar a sus presas. Ejemplos de celenterios: anemona de mar o coral. Y el último grupo de invertebrados sin protección corporal son los poríferos o esponjas. Los poríferos más conocidos como las esponjas. Tienen aspecto de planta y viven en el mar sujetas a las rocas u otros objetos sumergidos. Su cuerpo tiene muchos orificios o poros pequeños. Tienen el cuerpo irregular sin simetría. Los poríferos son los invertebrados más sencillos. No tienen órganos, ni cerebro ni sistema nervioso. Usan Ciertas células para capturar partículas de alimento que están en el agua que entra por sus poros. Ejemplos de poríferos, la esponja tubular.